Inicia el evento Vive la Experiencia Ascendere, ingresando a expoascendere.utpl.edu.es. A continuación, observarás en tu ordenador la plataforma virtual con el manual e instrucciones de uso. Una vez dentro del recorrido, ten calma, la plataforma tardará en cargarse unos segundos dependiendo de tu navegador y tipo de internet. Posterior a esto, se presentará la pantalla de bienvenida con las siguientes opciones: indicaciones, las cuales te permitirán realizar el recorrido de manera correcta. Tecla W, ir hacia adelante. Tecla S, ir hacia atrás. Tecla A, ir hacia la izquierda. Tecla D, ir hacia la derecha. Tecla Q, abrir menú de navegación. Tecla E, para interactuar con los proyectos. En el mapa de navegación podrás seleccionar el periodo académico que deseas visitar primero. Para navegar en estos periodos debes hacer clic en Visitar escena. Para ingresar al recorrido de todos los proyectos de manera directa, debes hacer clic en Ir a Expo Ascendere. Al ingresar, visualizarás un puntero de círculo amarillo que indicará tu ubicación actual dentro del recorrido. Una vez iniciado el recorrido en cada uno de los escenarios, encontrarás la infografía que representa a cada proyecto. Para interactuar, presiona la tecla E y encontrarás recursos multimedia que describen a cada proyecto, los cuales son podcast, videos, imágenes, entrevistas. Durante este recorrido se desarrollará la selección de los mejores proyectos, por lo que los invitamos a seleccionar el proyecto que, a su criterio, es el que se destaca por mayor aporte a la innovación docente. Se seleccionarán los 5 mejores proyectos, los cuales recibirán una beca del 100% para que los docentes puedan presentar los resultados de estas propuestas en congresos nacionales e internacionales. Para esto, no te olvides de votar durante tu recorrido, seleccionando la tecla E, votar por infografía. Recuerden que los proyectos a votación son de las dos convocatorias de los periodos anteriores, ya que han sido culminados exitosamente. Los proyectos del periodo actual únicamente serán expuestos, pero al momento todavía no se podrán presentar a votación. Hemos invitado a varios expertos internacionales quienes también nos ayudarán con la valoración. La feria virtual estará disponible los días 1 y 2 de septiembre, por lo que podrán votar durante estos días. No se olviden de invitar a docentes de otras instituciones para que visiten esta feria virtual, conozcan sobre los proyectos de innovación y además participen en la selección.